Mire, pues, chenta, ¿cómo? Háganse ustedes para la sombra, para que no se peleen. Véngase para acá, véngase para acá. Mire, pues, chenta, ¿por qué cree usted que empezó el problema? Todo iba bien. Pero, ¿se recuerda usted cuando este hombre lloraba, vio los videos y llegó la Ingrid y le dijo, si te vas, me mato? Ajá, lo vi. Vaya. Uh-huh. Entonces, este hombre andaba engasado de la Ingrid. Después la Ingrid le dijo que tenía marido. Uh-huh. Después la Ingrid se enteró que Titi andaba hablando mal de la Ingrid, que la Ingrid como yede. Porque eso lo dijo Titi. Sí. Vaya. Entonces esta mujer se enojó y le dijo, porque este andaba rogando a la Ingrid, le dijo a la Ingrid, pero si yo yedo, ¿por qué me andas buscando? Las cosas, cuando él te decía así, ella como se reía de vos, y ahora dónde estás pagando vos también. Va, pero hoy pues. Ay, solo la miro ahí. Hoy pues. Entonces, desde ese tiempo, mira, doña Vicenta, empezaron los problemas. El que empezó a atacar fue el Titi. Él empezó a atacar sí, a la Ingrid. Sí, es el culpable de todo. Aquí lo que pasa, solo yo soy el sí, culpable. Sí, solo es el culpable. Es que vos empezaste a atacar. Sí. Yo soy el culpable de todos los chismes que pasan aquí. Yo soy el culpable. Correcto. Después, sí. La Ingrid ya le empezó a sacar sus... sus trapitos al sol. Hasta esta semana que pasó, esta Ingrid lo descubrió. Con el cómo se llama del microchip, dice la cómo, pero Roma le dice micro. Así, microchip. Microchip, ajá. Va, y dijo Roma va que quería hacer el video preguntándole a la chenta. Ajá. Y ya está la confirmación. Sí, que sí. Ajá, porque ella también lo vio y sabía va cómo era eso y por eso estamos acá para. Usted nunca tuvo el valor de decirlo, chenta. ¿Ah? Lo que pasa es que uno va que se incomoda al ratito que a uno le andan chingando. Así como, bueno, la Ingrid hasta se reía de mí que andaba hablando de mí, que no sé qué, no sé cuándo, pues ahora se volteó con ella. Ahora se volteó con ella. Pero yo sí lo puse en su lugar. Muy bien. Y le saqué sus trapitos al sol y te dije lo que es. No son mentiras, ni me lo alcancé yo, la verdad es la verdad. Y te lo digo en tu cara. ¿Y qué más? ¿Qué no servís para nada? Muy bien. Sí. Bueno, al menos para mí, baja tu mujer sin saber. Ahí sí, ella se conforma con eso, es decisión de ella, pero yo no me conformo con eso. Vaya. Así te lo digo. Ahora tu mujer ya es otra cosa, otro rollo, vaya. Con mi mujer ya le dije que no se esté metiendo. Porque no me estoy metiendo, yo ya te dije ya que yo no me estoy metiendo. Tampoco voy a ir y le voy a poner mi cara también para que me peguen. Ni yo tampoco le voy a pegar a ella. ¿Por qué? Porque está menos de cuerpo, menos de edad, está menor que yo, entonces yo no voy a ir a pegarle a ella, ya te lo dije ya y lo he dicho desde muy antes, desde que nomás entré, yo dije que a ella no le iba a pegar. Lo mismo ¿por también porque la Araceli es pleitista, porque yo miro que sí, cómo se va con la también, ajá, también yo ya dije también en ese video de que si ella me sigue atacando, también y si me viene para encima, yo tampoco voy a dejar que me dé. Correcto, yo me tengo que quitar los vergazos, ni modo, lo que tengo que hacer yo es agarrarla y no permitir que ella me dé la cara o me haga lo que me haga. La cuestión entonces vos está... también corregirla, decirle que sí, deje que lo sacando corrido, pues, a sino mi que... marido, ya te lo dije ya, que le digas que no saque a mi marido aquí en estos videos porque él no anda aquí, aparte es él, porque escuchaste lo que dijo en el video, lo trató mal, entonces a mí eso me cae mal también, que traten mal a él. ¿Qué más? Entonces corregirla, decirle que deje de andarme diciendo cosas, que se controle un poquito. Tal vez lo conoció tu marido por eso. Pues ya, y no le dijo pues cara de caballo y como que bonita fuera ella. Ella no es bonita. Yo sí la miro bonita. Vaya, si para vos es bonita, para mí también es bonito él, si cada persona con sus gustos. Pues sí, cada quien con sus gustos. Todavía tiene el descaro de decirle cara de caballo a él, pero al menos él es alto y es recto y la Araceli como que carga a saber quién es espalda. Vaya. Uno habla cuando uno es perfecto. Chinta, después del amor viene el odio, ¿va? Porque la misma situación que usted pasó con la Ingrid, que gracias a Dios ya usted pues ya consiguió otro amor, se puede decir así, ya no siente nada por este hombre. Entonces la Ingrid, después de que hubo amor, ahora pues ya no se quieren, solo peleando viven. En cualquier video se sacan sus trapitos al sol. Y esto así va a ser.
Eso se van a estar tirando. Claro, macizo. Porque él no se puede dejar tan bien. Si no. El hombre anda hablando de uno, ¿por qué está calo? ¿Para qué se va a dejar uno? Pues sí. Uno, si uno tuviera boca ni tuviera lengua para estar hablando, sí. Se queda uno callado, pero mientras que uno pueda hablar, hay que. Tomás, ¿vos hablas de las mujeres o no hablas de las mujeres? No va. Yo no, nunca. Mala onda. No se debe. ¿Consejo hablar? Que le pueda dar a Titi. Lo que lo puedo decir es que no haga eso lo que ha hecho. Que deje estar hablando de una mujer, ¿verdad? Porque la mera verdad que si uno hace sus cosas, solo uno lo sabe. Ahí sí que ni que lo digan mal a uno, ni que uno va a decir mal también a la persona, ¿verdad? Porque no me gusta a mí tampoco. A lo mejor solo yo lo sé y ahí sí que no hay nada, ¿verdad? Sí, porque si uno va a hablar mal de una mujer, viene de la mujer y empieza a hablar aquí. Nah. Lo que pasa es que tal vez no había llegado la persona que le iban a pelar la pues, cara. Sí, que le iban a pelar la cara y por eso él. Pero ahora que lo piense dos veces, el día que se encuentre con otra y mujer. Y hoy la Chenta cuando. O tal vez encuentra a alguien que le quite la maña pura Ingrid. Trompadas. Ajá. ¿Y cómo miras a la Chenta hoy? ¿Dónde está Trucha? Allá, Trucha, sí. Vení. Mira, pues. La Chenta, yo voy a decir esto, lo voy a decir, mira pues. La Chenta, cuando estaba con el Titi, se arreglaba. Después de que terminó de romper esa relación, como que la autoestima se bajó un poquito. Pero ahorita como que se volvió a subir, porque ya se arregla mejor, se peina mejor. No, Chenta, es verdad. Lo mismo. ¿Sí o no, Trucha? Yo lo mismo. No, no. Lo mismo, Brian. No, Chenta, ¿sabe entonces, por qué? Entonces, ¿en qué me han venido a encontrar lucirle. Entonces? Tiene a quien lucirle. ¿A quién le va a lucir? Por ejemplo, va. Se bajó un poquito. Pero ahorita como hay alguien y hay una persona. Cuando venía que, es como que si yo, ¿verdad? Me hicieran algo. Quedo apagado también. Ya cuando veo algo, pucha, tiene que arreglarse uno bien para la persona, ¿verdad? ¿Es cierto lo que yo digo? Sí. Mentira. Sí, es muy cierto. Tiene quien lucirle. Sí. Dice usted, bueno, ahora me voy a peinar aquí. Me voy a echar un poquito aquí. No, me voy a echar un poquito aquí. No, me voy a echar aquí. Bueno, el payaso. No, no es el payaso. Lo que pasa es que, dice usted, al rato viene mi amorcito. Y está al pendiente. Ahí, allá viene Willy. Seguro ahí viene mi amorcito. Ahorita no sabía que venía su amorcito ahí. No. Cuando no. Vio que venía el carro y lo vio a él, por eso salió. Si hubiéramos venido solos, no sale. Ajá. Y eso es lo que pasa. Sí, es cierto. Usted ya cambió. Y espero pues que Trucha pues valore a la Chenta, porque ya Chenta, ya ahorita sí ya es tiempo de que se formalice así, si van a llegar a tener algo a serio. Sí. Ajá, y que sí, cabal, se den a respetar los dos. Sí, así como le digo ella, tanto como yo y ella, ¿verdad? No, porque ella le va a respetar a uno y uno también después va a salir y le vale canción, dijo. Y tener a la persona en la casa tampoco, ¿verdad? Ajá. Es muy cierto, no, como ¿verdad? Le digo, me tengo que fijar cómo es su genio también. Es cierto, genio Chenta. No, y... Porque ahorita no se le voy a de trompa. No, y... no, ahorita, mire, pues, a... cuando andan de enamorados, de todo le puede ofrecer. Sí, es muy y cierto. Se puede comportar. Y ya pinta. Sí, es muy así cierto. Le digo. Después, sí. Es el cuento. De ahí se cuando se echa de andan la enamorando ahora, es, cositas ¿verdad? Bonitas le dicen, pero ya cuando está con uno. Ahí está. Ahí está. Sí. Después dice de pinche hombre, dice usted, ¿no? Sí, eso es lo que digo yo. Ajá. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Entonces, Chenta, qué bueno, Chenta. Hay personas que no están de acuerdo la relación que con Trucha, pero. Sí, pues como pero dicen la decisión es suya. Lo que pasa que dicen, pues, que él es ladrón, que ha robado gallinas y es maleante, pues. ¿Tú es maleante, Petrus? La gente incluso dicen que hacen un delincuente a la par de ella. Así he visto comentarios, como digo yo, va, digan lo que digan, no me quitan ni me ponen, pues bueno, siempre bendiciones a esas personas también, va, que desean mal de uno, ¿verdad? O andan hablando, o critican, ¿verdad? Lo que digo, bendiciones para esas personas y gracias por las palabras que le dicen a uno, ¿verdad? Pues sí. Ajá. Como yo siempre he dicho que la decisión la tiene que tomar la... ambos dos, y si se quieren y la Chenta está de acuerdo llevar una relación así con vos, pues la Chenta no es primera vez que se enamora, porque la Chenta ya ha tenido sus fracasos, sí. Y ella ya sabe y ha experimentado, sí. Entonces que lo piense, ahí sí que para dar un paso lo tiene sí, que pues pensar lo estoy bien, que pensarlo muy bien, porque no sí. Es solo de darle sí, ya y estuvo ahí nomás, mire, no. Pues este hombre cómo la trató.
Entonces, y mire cómo trató a esta mujer. Y tal vez puede estar bien bolo y le pela a la propia mujer. Porque ya el bolo ya le sale palabras en la trompa. Sí. Y eso no es que hasta ahorita que anda pelando a mujeres y está acostumbrada de plano a pelar a su mujer. No es que tal vez lo hace, porque mire, ya bolo no dice lo que quiere decir. De que no le gusta hacer eso, vaya, eso es pelar a la mujer también. Ah, sí, porque he dicho, ajá, que la mujer hasta vaya, los 15 si días, los 8 días, lo mismo. Sí. Es cierto, ¿por qué habla de su mujer? Ajá. Lo mismo, no debía hablar de su mujer, porque si, como digo, si hasta los 15 días mejor me estoy sola y. Sí, sin compañero. Sí, pues. Pero no abrir la trompa porque uno no puede hablar a la mujer también. Exacto. Eso sí es. Bueno, Titi. Ya no quiere la Chenta que vengas aquí. Yo no voy a venir. Entonces. Ni es fuerza, ni me vas a ni me mantener. Gerson, ¿le llaman allá? Ajá. Ok, trucha. Entonces. Por eso de los vientres pasados venías a matar a este pobre. Estaba celoso. Imagínese, estaba celoso y una que andaba tomado. Porque era chingada, le decía yo, ¿por qué no venís a buen y sano aquí en la casa? Buen y sano, vamos a tirar sus huevos. Cuando está con la cerveza en la cabeza, ahí anda chingando. Vos, Titi, ¿y cuál era la tirria que tenías con trucha, pues? ¿Ah? ¿Cuál era la tirria? Yo no tengo ni una tirria con nadie. ¿Pero por qué? ¿Y yo no me venía a matar a Tomás? ¿O te he venido a matar yo a vos, Tomás? Cuando lo estripó el pescuezo ahí fue. Lo botó, le estripó el pescuezo y andaba bolo. ¿Y por qué rechingado no venía buen y sano a hablar con él? Solo me lo venía a matar y ya. Y ya solo como que saber qué bueno. Usted sí se enojaba, ¿va? Me enojaba porque del pescuezo le agarraba el pobre. Ay, Dios, che. Está bien. Ok, yo me voy a retirar porque. De igual manera, tenemos que seguir haciendo más cosas. Sí.